¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Phoenix Black 501 en The Last of Us Parte 2 por primera vez. Bueno, o sea, no lo he subido antes, ¿verdad? O sea, el The Last of Us 1 sí, pero este no. O sea, es la primera vez que jugamos esto. Texto a voz. No. ¿Qué rayos? Ok, apenas voy empezando. Vamos a dejar todo en español latinoamericano. Mientras hago esto, chicos, les quería decir... que este juego obviamente lo voy a subir con mi voz hablando por encima. O sea, por si luego llega alguien y dice, ah, yo quería ver el juego sin el audio de este hombre. Pues hay canales que suben el juego completo sin voces, ¿saben? O sea, literalmente hay cientos. ¿Qué hago aquí? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo más brillo. Un poco más de brillo, porque ustedes a lo mejor lo ven de un modo, pero yo lo veo de otro. Así que, ya. Subtítulos, si lo puse, accesibilidad, ya. Bien, continuar. Por cierto, chicos, antes de empezar, no sé si me voy a mandar un menú antes. Ah, no, ya va a empezar, creo. Pero el punto, chicos, es que quisiera tener o decirles dos teorías, no sé si me alcance a decirlas. No son spoilers, porque realmente no he visto el juego, no he visto ningún spoiler, y son suposiciones mías, ¿saben? Que yo haría en caso de hacer un juego así. En primera sería eliminar al personaje principal anterior, que sería Joel, y... ok, bien, ahí nos quedamos. Y también, para darle un poquito más de impacto a la situación, a la historia, yo pensaría, como en un tráiler se vio que agarraron a Ellie, yo pensaría que ella queda embarazada, ¿saben? Y así darían pie a que continúe las personas que son inmunes al Cordyceps. Pero bueno, vamos a avanzar ahora sí. ¿Hay extras? Ya, historia. Juego nuevo. Moderado. Vamos a dejarlo en moderado. Luego llega cualquier tryhard y me dice que se pasa todo el juego con una bala. Ya. Vámonos, vamos a dejarlo así. Quiero que vean. Sí, ya. Seleccionaste moderado y les digo, ya. Bien. Porque luego llega cualquier... ay, yo lo juego en modo muy difícil, con una bala y con un ojo cerrado y con las manos atadas. Y eso que no tengo manos. Ya me la sé. Siempre hay gente así, nunca falta gente así. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay unas mariposas aquí. Son luciérnagas, ¿no? Creo que son luciérnagas. ¿Tengo que hacer algo, no? Ah, no, es la pantalla de carga. Yo pensé que iba a salir ya Ellie, ¿no? Dije, a lo mejor sale ahorita ya Ellie, ¿no? Está viendo el foco y unas luciérnagas. Y dice, ah, unas luciérnagas acá bien locas. Hay que echarle split. Porque andan aquí nomás molestando. Bueno, no, pobres luciérnagas. Creo que son más bonitas las luciérnagas, ¿no? Técnicamente son las luciérnagas. ¿Cuáles son las otras que brillan? Son estas, ¿no? Son las que brillan. ¿Por qué no brillan tanto? O sea, sé que están yendo a la luz, pero se verían chido que brillara, ¿no? Se verían más chidos. Sony Interactive Entertainment presenta. Uy, ¿qué presenta? ¿Quién presenta? Uy, pinta para ser el juego del año, quién sabe, posiblemente sí. A ver. Ya, me voy a mantener en silencio porque luego se enoja. Ay, por cierto, no le quité la música. No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema era que moriría. Santo cielo. ¿Doctor? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. Santo cielo, Joel. ¿Qué hiciste? Ah, oh, pues no estás viendo. La salvé. ¿Qué preguntas, no?
Técnicamente nos echamos a todos allá adentro. Bueno, si recuerdan en el juego anterior, claro. Te tengo. ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! Maldición. Eso es. Demasiado. ¿Qué sabe Eli? De esto, nada. Le dije que le hicieron unas pruebas. Le dije que su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? Uy. Parece que sí. Posiblemente lo odie por eso, ¿eh? Hay que regresar. Qué buena guitarra, ¿no? Sin cuerdas. Se ve muy bonito, o sea, la cinemática. Pero, ah, no, ya no es cinemática. ¡Uy! No, entonces se ve muy bonito. Pero mi PlayStation parece turbina. Espero que no se escuche tanto. Si no, posiblemente quite un poco el audio. O sea, lo limpie, más no lo voy a quitar. O sea, limpie el audio de fondo, pero bueno. Digo, para que se escuche aquí el jueguito y tal, ¿no? Para que no escuchen ahí una turbina. Pero bueno. O sea, la PlayStation es la segunda versión, ¿eh? Tampoco es la versión más poderosa, pero esta está buena. Nada más que les digo, se pone media loca de repente. Se ve muy padre, ¿eh? Qué bonito. Con una guitarra. Somos como el mariachi. Vamos a llevar serenata. Es curioso, pero no sé si yo algún día llevaría serenata a algún lado. Para galopar. ¡Ah, se puede galopar! ¡Ah, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cuaco! ¡Vámonos! Se ve chido, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Órale, cuaco! ¡Eh, carnal, no me dejes atrás! ¡Carnal! El cuaco está muy lento. ¿Me diste un cuaco defectuoso? ¡Cámbiamelo! ¡Dame a Spirit! Parece más Spirit el que lleva a él, ¿no? ¿Por qué tú llevas a Spirit y yo no? Llevo uno acá bien X. Cuando te dan un caballo bien X es porque se va a morir. Esperemos que no, pobre caballo. Mejor cámbiamelo por el tuyo. ¿No? ¡Cae, hermano! ¡Hermano! ¡Ah, salto con X! ¡Hermano! ¡Cámbiamelo! No me lo quiere cambiar, míralo, se sordea. ¡Uy, no, yo ya voy muy adelante! Yo no sé qué estás diciendo. Yo ya me voy. Se supone que vamos a llegar al campamento de este tipo. Tenemos a él y a este hombre en su campamento, ¿no? Donde ellos están viviendo. Pero entonces supongo que aquí ya se quedan. Es que esto estaba loquísimo. En el último episodio del juego. Bueno, no iba por episodios, pero sí en la última parte del juego anterior. Recuerdo que había dicho que Eli a lo mejor, si se enteraba, posiblemente lo odiara. Entonces no sé qué es lo que pase aquí. Galopa, caballo, galopa, caballo. Guaco, guaco. Ah, no saltó, tenía que saltar yo. No sé si tenía que saltar ahí, era un bache, no, no era un obstáculo como tal. No me... ¿Por qué me deja...? Tengo que galopar con algo más rápido, ¿qué? Tu mugre caballo defectuoso, no corre. Se queda aquí atrás. Ah, mira unas murallas. Bueno, sirve que apreciemos todo, ¿no? Sirve que apreciemos todo. Stop, un letrero de stop. Baje la velocidad. Baje la velocidad con su cuaco antes de llegar. Muy bien. Con el caballito este. Oh, oh, se ve interesante esto. Ahí te ves, compadre. Ya lo rebasé. Uy. Más caballos. Vamos. Bien, yo me encargo.
Tú sigue. ¿Seguro? Sí. Sí, pues como está defectuoso el caballo, ¿no? Muy bien. Sobre lo que hablábamos antes. No sé si hubiera hecho otra cosa. ¿Tú no perdiste una hija? Me lo llevaré a la tumba si es necesario. Qué buena onda. Te veo luego, Tommy. Vamos. Ahora que lo veo, yo traigo el pelo como el Tommy. Un poquito más largo, ¿eh? Me siento el hermano de Joel. Se ve bonito el lugar, ¿eh? Nunca lo habíamos visto así como tal. Adentro. La pequeña ciudadcita que es. Si así habíamos estado adentro y la defendimos, pero no así como tal. En paz y armonía, ¿saben? Oh, hay unos tenis. Los mismísimos Converse. Supongo que esta ya es Ellie, ¿no? Ah, sí, es Ellie. Hola. ¿Eli? Se quedó sorda. No nos oye. No, trae audífonos. Eli. Bien podría llegar un chasqueador y se la come y ella ni en cuenta, ¿no? Es peligroso utilizar audífonos en esta temporada, mujer. Cielos. Casi me da un infarto. Intenté tocar, pero... Hey. Hey. ¿Qué pasa, Joel? ¿Qué pasa, Eli? Solo pasaba... Todos... Están hablando de lo impresionados que están contigo y... De todo lo que ayudas. Qué bien. Sí. Tommy y yo salimos el otro día y... Él... Me contó un chiste y pensé en ti. Es... Diablos, lo olvidé, pero... Tenía que ver con un reloj. ¿Cómo...? Joel, es... bastante tarde y tengo... que levantarme en unas horas. Sí, lo sé. Voy a dejarte descansar, solo... Quería mostrarte algo. Ay, tampoco es como si estuviera dormida. Un segundo. A ver, que no le vamos a tener un caballo aquí adentro. ¿Qué es eso? Hola, guitarra. Algunas personas la llaman guitarra. Gracioso. ¿La escuchamos? Está chida, ¿no? Ok. Ok. Prometo. Le traigo un cejillo y todo. Que no te reirás. No lo haré. En serio. Confío en ti. ¿Dónde consiguió la cejilla esa? Yo tengo que ir a una tienda de música. Este cuate ya la tiene. Ay, yo la toco, mira, este es fa sostenido. Ay, ok, ¿no? Ah, con esto lo rasgueo. Ok, ahí te va en do mayor. Ok, no. Ahí te va en fa no sé qué. Este pues es otro tono, ¿no? Es un tono así muy parecido a los de los teléfonos. Pero se ve chida, ¿no? Bueno, más hoy. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me.
All my stolen missing parts I've no need for anymore. Cause I believe, and I believe, cause I can see our future days, days of you and me. La cara de Eli. Si no, a mí me gusta más el rap. Suéltate una base, vato. Ahí está. Canta bonito el Joel. Pues, eso no estuvo mal. Eso, güey. Trae feeling. Lo tomo como un cumplido. Toma, es tuya. No. No, no sé nada sobre esto. Prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí. Okay. Okay. Sí, bueno, ya es tarde, ya me tengo que ir a matar chasqueadores, ¿no? ¿Recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? Que consumes tiempo. Qué mal chiste. Sí. Esos que dan risa por lo malo, ¿no? Yo nunca como con reloj. De hecho, yo siempre me tardo mucho. Hay que disfrutar la comida, muchachos. Ahorita va a cantar una de Enrique Iglesias. Dice, ah, qué bueno, con esta ya va a salir la de Alguien Soy Yo. The Last of Us, parte 2. Uy, ya iniciamos, muchachos. ¿Quién? ¿Quién es? Ah, ya está grande, ya está grande. Ya es legal. ¿Qué no? 4 años después. Oh, mierda. ¿Quién? Cállense, estoy dormida. Son las 6 de la mañana. Oh. ¿Quién viene a las 6 de la mañana, mi Kieva? Hola. Buenos días. Perdón, me quedé dormida. Dame un segundo para vestirme. Escuché que tuviste una noche interesante. Ah, sí, qué chismoso eres. Ella me besó. Sabes muy bien cómo es Dina. No significó nada. Yo me refería a tu pelea con Seth. Espera, ¿besaste a Dina? La cara de Eli. Pensé que... ¿Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella? No. Uy. Oh, seguro quería ponerte celoso. No quise. Yo nunca... Oh, mierda, qué incómodo. Solo bromeo contigo. No me importa. Vístete. Oh, eres el peor. Pero no está bien lo que hiciste. ¿Qué onda con mi amigo Jackie Chan? ¿Bien? ¡Oh, ya estamos con ella! Huele bien. Ah, nos bañamos hace 2 días. Creo que todavía aguanta, ¿no? Estoy muerta. ¿Qué tiene fotos? No podía hacer zoom. ¿Cuál es el zoom? Ah, no sé. Ah, no puedo hacer zoom aquí, ¿eh? No puedo hacer zoom. A ver qué tiene. A ver, ¿qué se alcanza a ver? Un caballito. Ah, el caballito. El dibujo del caballo que está al lado del blanco me recuerda a las imágenes que ponen cuando el caballo empieza bien y ya después lo dibujan mal, ¿saben? No sé si hayan visto eso, que dicen cómo empezó tal serie y está un caballo bien dibujado, bueno, la mitad del caballo es un cuchillo y la otra mitad ya está dibujado con lápiz, así como el que estaba ahí. Medio raro, ¿no? Bien, tenemos que buscar una ropa, ¿no? A ver, espérame. ¿Y esto qué es? A ver, un bañito. Ah, a ver si hay más cosas. Ay, a ver, en el espejo. Ay, sí se ve en el espejo. Se ve rara.
Una foto palista, ¿no? Aquí no existe, supongo. Pero bueno. Para el Facebook. Supongo que aquí no existe nada de eso. Pero bueno, vamos a agarrar esto. Bien. Digo, en este mundo sí están en cuarentena permanente, ¿verdad? Y por cierto, es muy peligroso porque los infectados no solamente se mueren. ¿Verdad que sí? Me da la razón, ¿lo ven? Muy bien, vámonos. Oh, mira, Interestelar, ¿ok? No. Aquí tiene todo. ¿Esta mujer ya cuántos tiene? 19, creo. Sí, creo que ya tiene 19. Ya está grande él y ya está grande. Y anda de loquilla. Muy bien, vamos a agarrar todo esto. Hay presencia de infectados al norte. Ah, por cierto, espérenme, antes de salir, según yo le había puesto los subtítulos, no sé por qué no aparecen. Diálogo de historia, sí, diálogo de historia. ¿Aparecen más cosas? No, combate no quiero. Ah, es que ahora tiene más cosas, ¿no? Más combate. Ah, no, solamente eso. Ya, listo, listo. Qué mal. Sí, no creo que pudieran dormir. Al menos no tanto como tú. Cállate. Ya me iba a levantar. En serio. ¿Tienes todo? Sí. Los pongo porque hay personas que les gustan que... Bueno, que siempre me ponen que ponga los subtítulos. Y sí, en este juego yo suelo jugar con un audífono, entonces prepárate, a veces hablan... Todos están hablando de ti hoy. Bidimensional. ¿Qué? Déjame ¿todos? Ver si lo entendí. Besaste a Dina. Ella me besó. Lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea. Sí. Luego Joe lo derribó. Más bien lo empujó. Y luego te enojaste con Joel. Me confundes. Uy. Fue una noche extraña. Suena muy emocionante. Joel ya está arreglada. Bueno, no tan grande, pero extrañas. ¿Dónde está? El comedor. Oh, ¿es sobre Seth? Ni idea. Solo dile que no me viste. ¿Disculpa? ¿Qué? ¿No sabes abrir una puerta? Muy bien, oye, vámonos. Entonces, estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dina y yo terminamos. Lo sé. ¿Oh? No quería que pensaras que... Eli, estamos bien. Pues, ya le pusieron aquí historias como las de Netflix, ¿no? Puros adolescentes entre ellos. A lo mejor son los únicos que existen, ¿no? No, es que yo estuve con Dina y Dina está contigo. Y luego yo estuve contigo. Y luego, pues, no sé quién más estuvo contigo, pero también estuvo con... ¡Ay, un perro! ¿Qué onda? ¡Solo vino! Hola, viejo. ¿Qué onda, solo vino? Sí, necesitas unas caricias. No te... perro, no te vayas. Perro. Perro, este tiene un banjo. A ver, tócate una rola. Tócate la que me gusta. No, parece ser que no. Vámonos. Nada, viendo un... ¡Ah, oh, este vato trae carne aquí en el caballo! ¡Oh! ¡Oh, qué es eso! ¿Un león? Ah, no es cierto, debe ser una vaca, un cuchillo, no, pues una vaca, ¿no? Espérate, andaba viendo acá la comida. Hola, Jesse. Y todavía usan carne. Hay pieles, ¿no? Ay, aquí saludas a la señora de la panadería y todo. ¿Qué onda, señor? Al rato vengo por unas conchitas, ¿o qué? Unos bolillitos, palonche. Digo, es que tengo que ir a matar acá unos zombies bien locos. No. ¿Dónde está María? Atrás. Yo desayuno peligro. Muy bien, vámonos. Permiso. Eli, ahí estás, ven. ¿A qué onda, doña Mari? ¿Cómo anda o qué? ¿Qué se le ofrece? Decirte algo. No me interesa lo que piense ese intolerante. Hazlo por mí, por favor. Está bueno, doña Mari, bien. Está bueno. Seth. Seth, ven aquí. Mierda. Hola. Mira, anoche yo tomé demasiado. Claro. Solo intento disculparme. María me dijo que Dina y tú se van. Les hice unos sándwiches. Lo tomo, pero okay. Me ofende muchísimo. Son de carne. O mejor aún. Sí, pues, tengan cuidado. Sí. Muchas gracias. Un poco apática él, ¿no? Sándwiches intolerantes. Huelen bien.
todos tuyos. ¿Seguro? Está bien. Los acompaño. Ok. No van a estar envenenados, ¿no? ¿Quién sabe? Estaría loco. ¿Se imaginan que esta mujer sea inmune? Quiero que releves a Tommy y a Joe. Han zombies. Estado fuera por mucho tiempo. Pero no a la mayonesa o algo así. Los verás en el puesto de observación del noroeste. Deberían llegar hoy. Ten cuidado. Han habido muchos avistamientos de infectados últimamente. Por supuesto. Iba a revisar los senderos. Necesito que alguien más me cubra. Ellie, ¿conoces los senderos? Creo que no. Dina lo ha hecho varias veces. Haré que ambas se encarguen. Muy bien, muy bien. Ellie, ¿puedo hablarte un momento? Perdido y encontrado. A ver, bueno, pues vamos a hablar. ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y yo. María. Realmente le importas. Y sé que no era su intención. No pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Perdón por meterme. Cuídate. Gracias. ¡Hey, Dina! ¡Las misiones! ¡Dame un segundo! ¿Es Dina? Ah, sí, es Dina. ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? Simón, ahorita la llevo. Oye, Dina. Déjale, habla acá. ¿Podemos hablar? Háblale como novia. Oigan, ¿qué onda, chicos, mamía? ¡Una pausa! ¡Vamos! Ya llegué. ¿Vámonos o qué? ¿O qué no? Mírala, amigo Quetilla. Hola. Hola. Quería disculparme por haber huido anoche. Oh, está bien, lo entiendo. Es que me sentí mal. ¿Por qué? Porque comencé todo este asunto. Es que no debí besarte delante de todas esas personas y tomaste mucho, está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada, solo... ¿Sabes qué me encanta de ti? A ver, dime. Dejas terminar mis oraciones. Bueno, pues creo que deberíamos irnos. Sí. ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! ¡Uy! ¿Y si lo golpeas? Claro que sí. ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a darle la mosca herramienta. ¡Órale! ¡Órale, niño! Y también... ¡Ah, con el cola agarro! ¡Ontas, mugre mocoso! ¡Ontas, órale! Ya lo agarré de bajada. ¿Dónde está el otro? Aquí está el otro. Este también. ¡Bien a ti! ¡Órale, mugroso! Ok, no. ¿Por qué no agarra? Ok, ya agarró. Montano, este. Órale, mugre. Ah, es una niña. Órale, mugres traviesos por andarme aventando cosas. Agranta el otro, Órale, piojosa. Que no, la pobre niña. Yo lo sé. A ti también te voy a dar uno. Por andarme besando. Órale. Pobre niña, nomás ella se me atraviesa. ¡Ah! Ok, ah, ¿por qué esas tenemos, mocoso? ¿Cuántas, mocoso? Ah, con que las trae. Uy, así. ¡Órale! Ya es en serio. ¿Dónde está el güerillo? Ah, aquí está, ya vi el güerillo. ¡Órale! ¡No es justo! ¡Gané! ¡Coman esto! ¡Oye! ¿Qué se siente? ¡Tras ella! ¡Ayuda! ¡No le hagan bolita! ¡Suéltenla! ¡No sean montoneros, chiquillos! ¡Suéltenla! Muy bien, tenemos trabajo que hacer. Largo. Ay, no. Dejen a mi woman. Supongo que muy me bien. Lo busqué, ¿no? Sí. Vamos. Sí. No puedo agarrar otra. No, ya no puedo agarrar otra. Me lleva. ¡Ay, qué bonito se ve esto! Con lucecitas, parece Navidad. Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo. No, supongo que estamos en esas fechas. Oh, qué bueno que nos asignó juntas. Esta ruta te gustará. Hola, chicas. ¿Sí? Buenos días. ¿Qué onda, don Arturo? ¿Cómo está? Venimos por unos caballos. ¡Hey, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! Gracias, Simón. Muy bien. Mira, le están poniendo la herradura, ¿no? Un caballo. ¿Cuál caballo me toca?
Yo no quiero este descolorido. Qué buena chica. Mira quién llegó. Gracias. El descolorido. Ah, no. Bien. Vamos. Muy bien. A ver si este no sale defectuoso. Hola, Shimmer. Ah, no, ya se conoce. Ah, mira quiénes decidieron unirse. Sí. ¿Una para ti? Ajas, presta. Y uno para ti. ¡Ábrela! ¡Pónganse cómodos! Muy bien. ¿Saben cómo es esto? Hagan sus rutas, anótelo en el registro y eliminen a los infectados. Si ven que la situación los supera, regresen aquí. No hagamos estupideces. Bien. Andando. No, pues ya está. Ya no la sabemos. Vámonos. Es un paseíto nada más, ¿no? ¡Arre! Nos van a poner la de Jinetes en el Cielo. Tan, 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 tan. Ahorita vuelven a poner la presentación, ¿no? The Last of Us. Otra vez. Muy bien. Yo nunca he visto la nieve, o sea, aquí nunca ha nevado donde yo vivo. Estaría chido verla algún día. Agarrarme a bolas de nieve con alguien. ¿Y estos quiénes son? ¿Así está quién es? ¿Por qué la estamos viendo a ella? ¿Quién es ella? ¿Quién eres? ¿También será inmune? A ver. Está muy espaldona, ¿no? Se ejercita. Es bien crítico, ¿no? ¡Órale! Está tronada. Hola. Fui a cargar pesas hoy. ¿Qué estaba soñando? Que cargaba pesas. ¿Estuve hablando? Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Trae tus cosas, te muestro. ¿Qué? Confía en mí. Si se fijan, nos pone la identidad de esta persona todavía no descubierta. Nos pone como hombre, mujer, los diálogos. Vamos, por aquí. Bueno, ahorita ni siquiera puso nada, pero... Vamos. ¿Quién es esta mujer, Hace frío. ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No puedo esperar. ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto. O sea, podemos hacer todo con ella. Es como una rusa acá, bien loca, ¿no? O sea, es que está cuadradota, ¿no? No sé. Ahí voy. Como en GTA. ¿Qué haces aquí deambulando sin nadie más? Estuve inquieto. ¿Tú también? Entre más al sur vayamos, más lindo se vuelve. ¿Quieres seguir y conducir hasta México? Pensé en eso. Veríamos dónde nació Manny. Sí, no creo que esté a la altura de sus historias. Sí, claro, seguro que no. Muy bien. ¿Hiciste esto en la oscuridad? Sí. Bien, vamos. Oh. Es curioso, pero antes en el otro de Last of Us no te dejaba saltar así, ¿eh? No en muchos juegos te deja saltar libremente. Son poquitos. Son contados donde te deja hacer eso. Casi siempre es cuando estás por interactuar con algo.
Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. Oye, ¿Mel está bien? Se ve un poco distraída últimamente. Estará bien. Deja de actuar raro, me asustas. ¿Yo no puedo correr? Estoy actuando raro. No te vayas, no te vayas. Hay que soltar esto con cuidado. Ah, oh, así que para esto es, ¿eh? Se ve muy bonito esto, ¿no? Con mucha nieve y acá. ¡Ay! ¡Vámonos! Uy, creo que sí agarré un poquito de agua, ¿no? ¿Qué? No. Ya quisieras. Gracias, ya tuve suficiente. No entiendo de momento qué onda con esto, ¿eh? Tendrás que correr para lograrlo. Si tú puedes, yo también. ¿Tendría que correr? ¿Con cuál corro? Espérame, ¿con cuál corro? Mantén el L1, ¿cuál es el L1? Me lleva. Ah, ok, ya vi cuál es el L1. Ouch. No todos tenemos tanta gracia como tú. Obviamente. Sí que con... ¿Qué es el L1 corro? Estarás bien. Está muy alto. Vamos. ¡Ay, ay! Oye, mírame a mí. Abby. No mires abajo. Abby, se llama Abby. Bien. Owen, ¿tenemos que regresar por aquí? Abby, aprovecha Owen, la oportunidad para enfrentar tus miedos. ¿Y si te doy una patada en el trasero? Abby, deja de coquetear. ¿Qué? Vaya, qué coqueteos son esos, ¿no? ¿Y qué tal si te golpeo en la cara? Oh, ¡qué romántico eres! Bien, vámonos. ¿Por dónde me voy? Ah, por acá. Espérate, soy una mujer delicada. Estaré fuerte, pero soy delicada. Bien, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esto? Llegamos. Mierda. Es una ciudad. Sí. ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras. Vi una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de ahí. Y hay un par de puestos más en medio. Tienen electricidad, armas. Son muchas personas. Lo resolveremos. Ok. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo. ¿Qué busca? Sí, claro. Van a estar dispuestos a compartir esa información. Pues los obligaremos. ¿Te estás escuchando? ¿Qué información? Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? Intriga saber quiénes son ellos. Mel está embarazada. ¿Qué? Muy bien. No es lo que piensas. Te debo felicitar. Acabo de romper el corazón. Cuando los demás vean esto, van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto? Sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no de esta forma. Oye. No. ¿Qué es lo que quiere ella? Nos vemos en la posada. Da miedo hasta hacérsela de pleito. ¿Qué onda, no? ¡Al demonio! Uy. No, loca, le digo que está loca esta mujer. Uy, y lo peor es que yo la controlo. Somos unos locas. Pero, ¿quién es esta? ¿Qué es lo que quiere? No entiendo, aquí puedo brincar. Haré todo yo sola. ¿No habrá un tesorillo por aquí?
No me acuerdo si aquí había coleccionables, creo que sí había, ¿no? En este juego. Creo que había cómics, me parece. Pero bueno, no sé si los hay allá. Tengo que llegar allá, pero para eso no puedo pasar por aquí, ¿no? Claramente, ¿no? Tengo que hacer acá una vuelta. Siempre son vueltas en estos juegos, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh! ¡Nieve! ¡Nieve y más nieve! Aquí no hay un caballito, ¿no? ¡Vámonos! ¡Uy! ¿No hay algo aquí? Según yo estaba corriendo, ¿eh? No sé por qué no saltó, pero bueno. Mira, ahí está corriendo, ahí está corriendo. Sí, ya sé que tengo que hacerle así, pero no. ¡No llega esta mujer! ¿Está muy pesada o qué? A ver. ¿Cómo que no llegas? Mujer, ¿cómo que no llegas? Para eso hemos entrenado todo el día. Tal vez no. A ver, mujer. Me estás haciendo quedar mal, mujer. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Ok, ahí está. Tiene que ser en la mera orillita para ponerle X. Bien, ya salió. Un par de horas más tarde, ¿no? En un brinco aquí en el juego. Muchachos, ya me quedé aquí. Hasta aquí se queda el juego. No puedo brincar. Lo siento mucho. Hasta aquí se acaba la cerca. Ok, no, vámonos. Ah, para acostarme más. Vámonos, picho tierra. No sabía que podías hacer esto. Bien, vámonos. Obviamente es nuevo, ¿no? Estamos conociendo todavía el juego, muchachos. ¡Uy! No nos va a salir un lobo. No salen lobos aquí, ¿verdad? ¿No salen lobos? Uy. Le acaban de romper el corazón a esta mujer. Una mujer enojada con ese cuerpo y con el corazón roto es peligrosa. ¿Estoy infectado? Recuerden que solamente tengo 5 balas. Ah, ¿qué tienes? Espérate, ¿qué tienes? ¿Presta? Ah, no. Parece que está muerto por la nieve, pero no está infectado, creo yo. ¿No están infectados ustedes? ¿What? Son muchos. Por lo menos uno se va a levantar. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Córrele, mujer, córrele, porque esos se levantan, ¿eh? Aquí los muertos cobran vida. Uy, uy. ¡Ay, mierda! ¡Uy! ¿Qué onda? Quítate. ¿Qué lo tengo? Espérenme, ¿lo tengo que mantener prohibido o qué? ¡Ay, ya! ¡Qué el cadáver este! Muy bien. Bien congelado ahí. Parece ser que... ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡No! Estoy pulsando varias veces repetidamente, me lleva. ¡Pero si lo estoy pulsando! ¡Uy, bueno! Vaya. ¿Qué onda? Estás enojado, ¿no? Lo sé. ¿Qué? ¿Esquivar? ¡Uy! Esquivo con él, cuerpo. ¡Vámonos! ¡Déjate venir, loco! ¡Vámonos! ¡Uy! Les digo que esta mujer está loca. ¡Uy! Es que nomás le dio un trancazo y se lo echó. ¡Uy! ¡Hay más! ¿Puedo pelear? A ver. ¡Uy! ¡No puedo pelear aquí! ¡Uy! ¡Uy! Es que aquí no hay para esquivar, ¿saben? ¡No! ¡Uy! Me lleva, pero si estoy tratando de esquivar. Qué buena onda, ¿no? Ya no tengo vida. Yo no tengo vida por tratar de hacer mis cosas de esquivar, pero bueno. Si aprende los errores, ¿no? ¿Hay más? ¿Qué rayos? Bien, hay más por allá. Un segundo, creo que puedo rodearla. Qué bien, no pasa nada. ¡Uy, no puedo rodearla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí te ves, compadre! Muy bien, ahora sí. ¿Qué hay aquí? Dime que no entra. ¡Mierda! ¡Mi hombro! ¿Mi hombro? ¿Tu cara y todo? Bien, tenemos esto. R2. Se me olvidó cuál es el R2, muchachos. A ver. No entiendo por qué no se equipa. Lo tengo que tener levantado, ¿no? Bien. No pasa nada. Ya estamos bien. Mejor. Sorpresa. ¿Quién está aquí? Uy. ¿Para acostarme? Ok, espérenme. Sí. Puedo pasar por ahí, pero espérenme. Ok, balas. ¿Qué más hay? Recargamos, a ver. Recargamos con él. Me lleva, se me olvida cuál es el L2. Ya, ahí está.
Ahí está. Aquí los, bueno, los controles aquí son muy diferentes. O sea, de tantos juegos que he estado jugando de shooters, de repente te saca de onda recargar con otro, ¿saben? Es como, ¡huh! Qué raro. Aquí se recarga con otro. Pero bueno, vámonos. Vámonos. Es una para encender idea, el juego. Se ve buena gente esta mujer. Sin embargo, no sé qué es lo que quiera. A ver, una. ¿Sí se murió? Vamos a darle bien, no, no vaya a ser que se levante. Es decir, Fénix, ya gastaste más balas de las que... Ya sé. Nos quedamos con las mismas, no pasa nada. Simplemente el juego siempre te da lo que necesitas, ¿saben? Antes de avanzar alguna parte, los juegos casi siempre son así, que te dan algo para defenderte. Como ahorita, o sea, el juego da por hecho que te gastaste las balas del principio, las 5, con los zombies que estaban allá afuera, y te da 3 más para que puedas avanzar. Es así, nunca pasa nada, nunca te abandonan los juegos. Nada más que sí, entre más lleves, pues es mejor, ¿no? Si no, luego pues sí, te va peor. Tiene que estar cerca. ¿Qué tiene que estar cerca? ¿No podemos escuchar? No. Antes podías escuchar dónde estaban los chasqueadores. Pero ahora parece ser que no. ¿Por dónde entro? ¡Ah, ok! ¡Por aquí! Yo pensé que era un vidrio el que estaba ahí. Dije, no, pues yo creo que no puedo pasar, ¿no? ¿Para escuchar R1? ¿Cuál era R1? Me lleva, ¿cuál era R1? Ah, este ya. Ya me acordé cuál era. Quédate agachada para acercarte a los enemigos. ¿Dónde está? Ni lo veo. ¿Llego a la lámpara? No. ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo escucharla? Ah, se ve nada más la sombra. ¿Agarrar? Tranquilízate. ¡Dulces sueños! ¡Vámonos! Les digo, es que yo siendo zombie no me he levantado a esta mujer. ¿Hay más? No me marca como si hubiera más gente. Uy, cuidado. No me marca que hay más gente, pero uy. Posiblemente haya más zombies, ¿eh? No, avientes golpes. Vámonos despacito, ¿eh? No sé si vaya a salir otro loco aquí. Uy, ¿no hay alguien en el baño? Un zombie en el baño, ¿eh? ¿No se estará arreglando o algo así? Estaría interesante. Cuidado aquí porque casi siempre que te pone una cosa es porque hay más. Sí, aquí. Hay dos. Tranquilízate. Dulces sueños. Uy, qué bueno. Ah, tiene munición, perfecto. ¿Me vio? Sí, me vio, ¿no? Uy, cuidado. Vámonos, ahora sí, ya me la sé. ¿Quieres pelear? Pues yo te doy pelea, mi amigo. ¿Alguien más? Parece ser que no. Gracias. Pero lo sé. Así es como se hace, ¿verdad, David? Bien, nos llevamos esto. ¿Y qué más hay por acá? Oigan, les digo, no sé qué tiene que ver esta mujer en todo esto. Es curioso. Quisiera cambiar ya con Ellie. O no sé. Pero creo que tenemos que llegar a algún lugar, ¿no? ¿Lleno? ¿Cómo que lleno? ¿Lleno de qué? Es comida, ¿no? Supongo que era medicina o algo así. ¿Hay otro aquí? No de momento. Ok, me están dando balitas. Vamos a recargar antes que nada. Recarga, perfecto. Ahora sí, fuímonos. ¿Cómo que te perdiste? No, estamos bien. Qué bien. Mierda. Un segundo, aquí no hay cosas. Gente, hay uno ahí. Bien, de momento no han salido chasqueadores. Cosa que está súper bien porque no tenemos dagas todavía. Uy. Me quiero dar un tiro, ¿eh? Uy, ya me vio. Déjame dar un tiro entonces. ¡Órale! ¡Un buen tiro! ¡Ah! ¡Uy! ¡Vienen más! ¡Déjate! ¿Qué? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Antes de que venga la otra! No. Uy, vámonos. Uy, ¿acaso no lo viste venir? Vámonos. Ok, cuidado, esquivamos.
Ok, ¿no? Ya nos esquivamos con todo. Vámonos, Abby está loquísima, ¿eh? Abby está súper tronada. Mírala nada más. No, hombre, no. Yo no quisiera a alguien así, ¿sabes? Daría miedo hacerle enojar. Es como, ay, imagínate que sea tu amiga y se te olvide su cumpleaños. Te olvidaste de mi cumpleaños. Lo pagarás. Vamos a darle. Vámonos. Es que de uno, ¿eh? De un guamazo. No hace falta más. Porque sea. Esta mujer lo puede todo. Está empeorando. ¿Dónde está? Esta mujer es súper poderosa. La verdad, no lo sé. Nunca he venido. ¿Para qué te voy a hacer mentiroso, ¿eh? No sé por dónde está el camino. Yo, la verdad, nunca había jugado este juego. La primera vez. Digo, si ya fuera la segunda, te diría, es por allá. Fíjate, ya, pues, nos vamos así, luego, luego. ¿Ya no puedo saltar? Ah, pasar por el medio. Pisar, uy. Huellas de caballos. Parece ser que hay caballos. La patrulla. Sí. La patrulla somos nosotros, ¿no? Bueno, Ellie. Uy. Uy, 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 muchachos. ¿Quién es ella? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Ellie estará disfrutando su paseo con su novia? Parece ser que no está su novia. Este cuaco está más entendido, ¿no? Parece ser. Ah, sí, aquí está su novio. Por aquí. Ahí voy. Voy detrás de ti. Bueno, chicos, en cualquier caso, todas las dudas que tenemos las resolveremos en el siguiente episodio. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias si lo están viendo. Si dan un like, comparten o se suscriben, se los agradecería de verdad muchísimo. Ya casi llegamos a los 100,000. Creo que sí podremos alcanzarlo, por lo menos en este año, eso espero. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias si se suscriben. Si están siguiendo esta serie conmigo, gracias. Y pues... hasta la próxima.